queridas televidentes y televidentas de DLV Radio, ¿qué tal? ¿Cómo estáis? Lo primero de todo, agradeceros la grandísima aceptación que están teniendo nuestros vídeos. Se nota que desgraciadamente otra vez estamos en casa, pero bueno, alguna ventaja tenía que tener, que por lo menos estamos aquí juntitos y en este programa, que ya pasamos la pandemia y salimos de ella y volvemos a entrar, prometemos desde aquí que volveremos a salir de esta mierda. Estamos seguros y aquí estaremos para comentarlo. Bueno, dicho esto, vamos a saludar y hacer un repaso geográfico de cómo está cada uno y a qué hora, cuánto rato le queda para ir a tirar la basura. Joan Jordi, ¿cuánto rato te queda a ti para poder salir hoy? ¿Media hora? Pues entiendo que media hora, pero como ya directamente prefiero ni salir, si no hace falta, pues... Eso es lo que pasa aquí, que nos hemos autoconfinado, pero ya hace como unas dos semanas que nos hemos autoconfinado. Total, tampoco podemos ir a ningún sitio, como mucho a sacar la basura, como has dicho tú. Bueno, aquí lo que tenemos ahora es la novedad que no saben si confinarnos 15 días o confinarnos los fines de semana, ¿no? Eso es lo que parece que están comentando. Sí, sí, sí. A ver qué dicen al final. Mejor esperar a que sea oficial, porque con el ritmo que vamos, cambian cada dos por tres la opinión. Sí, pero tú sabes que cuando sueltan un globo sonda de esto, que al final todo es así. Sí. Gerardo, asturiano, ¿qué tal? Vosotros que estabais tan bien siempre y ahora otra vez, mira ahí, jodidos, como todos. Y estamos bien dentro de lo que cabe las comunidades autónomas españolas. Lo que pasa es que tenemos un presidente de gobierno un poco excéntrico. Y porque lo vuestro es como muy así, ¿cuántos? Pero vosotros tenéis un índice de, a ver, ahora ha subido todo, pero relativamente bajo. No llegamos al 5%, pero es que... ciudades de Oviedo, Gijón, a Gijón, Oviedo y Avilés han cerrado, es decir, están cerradas. ¿Pero qué quiere decir que ha cerrado la ciudad? Yo esto no lo entiendo. Y Asturias, que no puede entrar y salir. Y Asturias ahora mismo, dentro de 2 horas y media, igual que el toque de queda, que aquí en Asturias es a partir de las 12, de 12 a 6 de la mañana, ¿vale? Desde las 12 de esta noche, Asturias queda cerrada temporalmente sin fecha de apertura. Pero si estáis mejor que queréis, nosotros estamos abiertos, ¿y para qué nos sirve? Si ya nos quedan 25 minutos y además están los bares cerrados, nosotros nos da igual, estamos fatal. José Luis, ya nos han confinado a todos, ¿ya estás contento? Ah, mira, no. No. No, porque no estamos confinados, eso es una falacia. O sea, los que van a estar confinados dentro de un rato son los franceses. Creo que Macron sale ahora a las 10 para anunciar un reconfinamiento de todo Francia. Bueno, yo estoy ahí con Fernando Sebastián, o sea, estos son chapuzas de muy diferente calibre que no solucionan el problema y que nos va a situar dentro de poco en la necesidad de hacer un confinamiento de verdad, que si lo hubiéramos hecho hace un mes, hoy estaríamos ya prácticamente saliendo de la nueva situación, ¿no? De la nueva ola de coronavirus, pero bueno, se resisten, el daño para la economía es infinitamente peor, pero bueno, ellos son los que mandan, ¿no? ¿La situación en Navarra exactamente cuál es? Terrible, la situación en Navarra es terrible, ¿no? O sea, estamos en límites, bueno, está hablando el presidente que a ver si llegamos a 25 por 100.000 habitantes en 14 días y aquí estamos en 700 y pico. Bueno, por ejemplo, en mi pueblo, Villava, estamos en unos 1.400. por 100.000 habitantes en 14 días, o sea, eso sí, con unas ganas de cachondeo y de fiesta y de juerga increíbles, mientras que la gente mayor se está muriendo, ¿no? Pero bueno, esto es un fracaso social absoluto, o sea, hemos demostrado que esta sociedad es un desastre, y entonces, como es un desastre, somos indisciplinados, irresponsables, insolidarios, somos egoístas, somos cobardes. Bueno, pues llegamos a donde llegamos. ¿Qué se va a hacer? Monse, desilénciate el micro. Tienes el micro silenciado. Monse, desde Sesilles, ¿qué tal? ¡Tu presidenta! ¡Tu presidenta que se va de fiesta involuntariamente! Oye, que dice que no se había dado cuenta que estaba a 2 de la mañana de juerga, hostia. Bueno, hoy seguí las preguntas de control al Govern Balear y le han dado por todas partes, ¿no? Entre eso y el tema de los menores, que hoy se, aparte de las preguntas de control, pues se votaban, pues después del debate del Estado de la Autonomía, las propuestas que hacía cada grupo parlamentario para mejorar, ¿no? Y han coincidido que es una vergüenza. Toda la oposición, es decir, Vox, Ciudadanos, el PP,
el partido por las Illes, que es un partido de centro de corte nacionalista, pues todos han coincidido lo mismo del tema también de las menores, que no lo investigan, y volver a pedir una comisión a ver qué votaron, por el resultado de las votaciones. Y después el tema de lo de la presidenta, pues que la pillaron infraganti. En vez de la noche coger, la confunde con Valdivia. Claro, y en vez de reconocer pues que estuvo hasta las 2 de la mañana pasándose la hora límite, tal, en primera instancia, pues primero lo niega, después otra versión de que se había desmayado una persona, pero que no coincidía porque parece que uno que está responsable de comunicación de una de las áreas del gobierno, pues tuvo como un desmayo. Y entonces, ¿pero qué pasa? Ese desmayo fue a las 2 de la mañana, no a la 1. Desmayo. La había sentado mal la cena, pobre. Claro, entonces, claro, la cuestión está que ella decía que habían estado desde la 1 hasta las 2 desmayado en la calle y sin avisar al 061, vamos. También se había perdido el expediente del bar. También se había perdido el expediente, sí, del VAR, que eso también lo he leído. No, el expediente no, es que no fue el del VAR, es que lo que fue la policía local. Sí, eso, el expediente sancionador, claro. Y el acta esa se perdió durante 3 días. Y ahora, como claro, al final terminó apareciendo, pero es que ahora están con un acoso y derribo a ver qué funcionario fue el que la filtró. Y bueno, te digo que es que es. Al funcionario que la filtró, no al tema en sí. Ahora están exactamente en la búsqueda y captura del funcionario que ha filtrado esa acta a la prensa. Ya te digo que... Para matar al mensajero. Es, efectivamente, sí. claro, no vaya a ser. Surrealista total. Este es el país en el que vivimos, esta es la sociedad en la que vivimos, como decía José Luis, que sin que sirva de precedente, estoy totalmente de acuerdo con lo que estaba comentando, sí, antes. Porque es vergonzoso La tomadura de pelo colectiva, el que no nos tiene ningún tipo de respeto. ¿Cómo vas a respetar si la primera autoridad de las islas incumple las normas que está pidiendo a todo el mundo cumplir? Es que para mí es un caso clarísimo de dimisión y... En otros países gente ha dimitido por menos, ¿eh? Mucho menos, exactamente. Pues, me parece que en Polonia ya van por el segundo ministro, ¿sabes? De sanidad. Monse, sí. Yo una de las cosas que me interrogo a menudo es, joder, que tenemos unos políticos que no nos lo merecemos, ¿no? ¿De verdad no nos lo merecemos? ¿O realmente son los políticos que reflejan perfectamente qué sociedad tenemos? Y por lo tanto nos lo merecemos. Uh-huh. Yo pienso, yo creo que una gran mayoría, bien los de por acción o por omisión, porque se puede de las dos maneras, que tenemos lo que nos merecemos. Porque, o miramos para otro lado. Exactamente, porque es más cómodo mirar para otro lado. Es que, José Luis, tú lo sabes como yo, el ser comprometido y el ser crítico y el que cumplir también la parte que nos corresponde a cada uno, no solo ahora, por ejemplo, en el tema del COVID, el ser responsable con el tema de la parte individual que nos toca a cada uno, sino también la que nos toca como ciudadano, de votar, de ser crítico también con los que votamos, no aplaudirles todo lo que hacen. Eso en este país está mal pagado, está muy mal visto. Y terminas no queriéndote nadie, ni los tuyos, ni los contrarios menos, porque les das más caña todavía. Entonces, es más cómodo mirar para otro lado, mirar ir para tu casita, mientras que no te llegue el agua a la puerta de casa, pues no hay ningún problema. El problema es cuando te llega el agua a la puerta de casa. Y yo, como soy de la generación del 68, que cuando era un problema de uno, era el problema de todos, estoy acostumbrada a esa lucha, ¿entiendes?, colectiva. Pues no hay que hablar, ¿eh? Me cuesta mucho entenderla. Sí, no, solo quiero decir que era algo de hacía un rato, por eso lo intentaba decir, y es que en Irlanda el ministro, uno de los ministros dimitió por ir a una fiesta con más de 80 personas. Ciertamente. Que creo que eso ya es un indicativo de lo que tendría que pasar aquí. Y quiero añadir a lo que dice José Luis, porque siempre habla de los jóvenes. Yo estoy de acuerdo con él con el tema de que hay un problema social, podemos estar de acuerdo. Yo creo que hay un problema social que es general, es decir, no es solo de una franja de edad, si acaso un problema social es general, es de toda la sociedad, porque en principio los que tienen que ser ejemplo, que son los políticos, estamos viendo cómo básicamente lo que están haciendo es casi peor que el propio señor que está en la calle tranquilamente.
básicamente porque ellos están en la tele, lo que hacen se ve y son personajes públicos, que al final lo que tienen que hacer es bueno, ejemplos, ser ejemplares, y no lo están siendo. Y por acabar, lo que decía Montse, aquí en España es verdad que falta mucha autocrítica por tu propio político. La gente no critica a su partido. Ya está, era eso. Yo he venido a hablar de mi libro, entonces no sé si habéis leído mi último artículo, pero ahí hablo sobre eso. Lo hemos compartido y todo, tío. Claro que sí. Hablo sobre eso. Lo que pasa es que yo quería decir una cosa al hilo de lo que estaba diciendo Joan. Hoy he hecho un tuit, he hecho muchos, ¿no? Pero he hecho uno, varios, sobre el tema de la fiesta, que ahora comentaremos, la fiesta del español, ¿no? Y se me ocurrió poner una inexactitud, si queréis, ¿no? Que era que había gente de todos los partidos en la fiesta de Marras, ¿no? Hostia, hordas de podemitas, ¡no, de todos los partidos, no! Y entonces he tenido que poner, cierto, no había nadie de Podemos, porque Pedro J. jamás invitaría a un podemita a una fiesta suya, esa es la verdad, ¿no? Y los de Podemos es lo que decís de la autocrítica, ¿eh? ¿Sí? Y los de Podemos se ve que siempre les dicen que no, es decir, cuando les invitan no van. Bueno, es igual, no importa un pito, quiero decir. Bueno, pero es lo que estábamos hablando de la falta de autocrítica del personal. Aquí tenéis a la experta en Podemitas y os digo yo que no es así, que también van. Claro que van, lo que pasa es que Pedro Jota no nos invita. ¿Dónde va a invitar Pedro Jota a los Podemitas a una fiesta con sus colegas? Pero entonces, si habéis visto la lista de asistentes de la fiesta, Podemos, supongo que todo el mundo ya sabe. ¡Ay, perdón, es que ha venido mi perro! no sé, ¿habéis visto la lista de asistentes? No sé si la habéis visto, si no, está por ahí compartida por las redes, que además de toda la plana mayor de... Está el presidente de Castilla-La Mancha, está el ministro de Sanidad, está la ministra de Defensa, está el ministro de Cultura, está la fiscal general del Estado, que últimamente está en todas las salsas. ¡Taco! Vale. Que está en todas las salsas. Y luego está Florentino... Espera un momento, ¡taco! Y luego, además de toda la plana política, estaba Florentino, el de los hoteles Meliá, el de Vodafone. Quiero decir, estaba ahí toda la pasta. La creme de la creme, ¿no? Que dices, vamos a ver, yo ir a una fiesta, un evento de entrega de premios es motivo de dimisión. Hombre, sí, porque sí, pues no. Yo creo que no. Ir mientras la peña está en su casa a las 48 horas de haber decretado el estado de alarma con la policía multando al personal. Ya se va acercando al tema. Pero demostrar cero empatía con la gente que lo está pasando tan mal. Y tú mientras te vas de cena de molongui sin ningún tipo de necesidad, a mí me parece que ese realmente es el kit de la cuestión, ¿no? No puedes salir a destrozar vidas, quiero decir... Porque al fin y al cabo, aunque lo hagamos unos por otros, aunque el confinamiento sea, o sea, aunque haya un confinamiento nocturno, aunque haya una tal, al final son restricciones que a la gente le afecta, sobre todo a la gente que tiene negocios y demás, y tú a las 24 horas largarte a una fiesta del Pedro J, ¿no? Yo esto no lo entiendo, Gerardo. No, me parece una falta de respeto hacia todas las personas que estamos, digamos, cumpliendo las normas, porque... Me hace mucha gracia, sean del partido que sean. Da igual, si es lo mismo. Son todos iguales, porque si tuvieran un poco de empatía por los demás, eso no lo hacían. Porque si ya ahora mismo, ya con 7 personas, ya pensamos que es una orgía, ¿vale? Porque con 7 personas ya un poco más. Y no, imagínate la gente que no ha podido ir a los entierros de su gente, o la gente que no se ha podido casar, o la gente que ha tenido que hacer unas mierdas así, de repente, mira tú, porque... Es que yo no sé cómo permiten una entrega de premios tan numerosa. Pues porque bien. Dice Pedro Jota que cumplía el 33% del aforo. Cuando aquí en Cataluña, por ejemplo, no se puede ir al bar. Ayer por la noche. El quinto aniversario del español. De todas maneras, Gerardo, un matiz. Hay una frase que a mí me produce escalofríos. Y es, son todos iguales. O sea... Esa frase deberíamos de ser muy cuidadosos a la hora de... Porque entonces no, José, te vienen los que te vienen y te dicen, bueno, pues claro, es que esto... Ya, pero yo, muchas veces estoy de acuerdo contigo. Hay que tener cuidado. Frase, ¿no? Porque es que nos están demostrando que son todos iguales, José Luis. Que les importamos nada. Eso es peligroso. Que no les importamos nada.
Si ya estamos viendo los circos que están montando, tanto en el Congreso como en el Senado. Bueno, pero vamos a ver. Pero Gerardo, tú estás ahí y tú eres un político. ¿Entiendes? Eres un político que estás en político en primera línea. Y tú no eres igual que esa gente. Entonces no puedes decir que todos son iguales. Bueno, claro. Y yo cuando... No, si cuando dices que todos, te estás metiendo dentro del mismo... Yo estoy con José Luis, claro. Te estás metiendo dentro del mismo saco. Yo he sido política y yo no soy igual así que esa gente. Perdóname, pero yo me ofendo cuando me dicen que todos son iguales porque yo no soy así. Es decir, yo estoy segura que como yo, muchísima más gente. Por Dios, tenemos el chat lleno de cosas. Los pocos que hay, pues colapsan, porque se ve más lo malo que lo bueno, ¿entiendes? Y llama más la atención lo malo que lo bueno. La mejor forma de demostrar cualquier política, yo creo que todos los que estáis aquí lo habéis hecho, perdona Gerardo, que he hablado muy rápido, es que, y estoy seguro que los que no sois o somos iguales, por decirlo de alguna forma, lo vais a demostrar, estoy seguro, y aquí tengo fe por vosotros para que rompéis esta norma de todos aquellos que dicen que los políticos... Lo hemos demostrado también, es verdad, perdona. Y una pequeña frase. Tiene narices que hoy el único que dimita es Bartomeu. Ya está. Exacto. Claro. He ido a la palabra para rectificar, porque rectificar es que sabes entonces, rectifico, y digo que... No son casi todos iguales, ¿vale? Venga, voy a rectificar y voy a decir que no son iguales. Mira, yo cuando la gente dice que todos los políticos son iguales, siempre mentalmente ya quito de en medio la gente que se dedica a la política municipal en los pueblos. Ya eso lo quito siempre. Porque eso es otra historia. Yo digo los de arriba del no, todo. Pero a ver, el establishment, o sea, es que lo de ayer es muy gordo, porque no solo estaba el ministro de Sanidad, que ya tiene guasa, gonza, ¿vale? Sino que es que estaba el alcalde de Madrid, la presidenta de la Comunidad de Madrid. La de comunicación, la fiscal general del Estado, todo el Estado, o sea, todos los donde cae y recae todo el tema del estado de alarma y todo eso. Así que dices, bueno, pero lo que estaba diciendo la Emma aquí en el chat ahora mismo, ¿no? Yo tengo ahora mismo 10 minutos para bajar al perro y quemé y me tengo que venir corriendo. Y aquí, o sea, no es que a lo mejor ellos no se pasaron un minuto de las 12, pero hostia, o sea. Si tú me estás mandando a mí que yo me esté en mi casa, pues tío, pues estate en tu casa tú también. Ya sé que tienes que trabajar y que no es lo mismo, pero es la falta total de pues yo qué sé, parece como que viven en otro rollo, en otra historia. No es como cuando sale, y ahora ya para cambiar un poco el tema de la fiesta. Monse, ¿querías decir algo? Porque sí, es la confirmación, Nuria, de que sí viven en otro mundo paralelo, que no es el mismo mundo que vivimos las personas de a pie. Que ellos se sienten por encima del bien o el mal, hacen las normas, pero las incumplen, como pasa con la presidenta de Baleares. Es decir, como si las normas fueran para los demás, y ellos que están por encima del bien y el mal, y no están al pie de la calle para ver la gente que tiene los problemas, que después ellos están legislando sobre sus problemas. No están con el pequeño comercio, no están con el empresario del ocio nocturno, no están... Entonces, claro, ¿cómo van...? ¿Cómo puede gente que no tiene ni puñetera idea de eso, que no ha tenido un negocio en su vida porque se ha dedicado a la política toda la vida desde que tiene uso de razón, legislar y para solucionar los problemas que no han visto de cerca y que no los han vivido de cerca? Es así, viven en otro mundo. Pero yo, Monse, voy a romper una lanza a favor de la única persona que conozco personalmente bastante, que es Salvador Illa, porque le conocí porque era... Yo vivía en la zona del Vallés Oriental, milité en el PSC en el Vallés Oriental y él fue secretario general del PSC del Vallés Oriental y luego secretario de organización del PSC. Salvador Illa es una, además de un gran político, en mi opinión, es una gran persona. Yo creo que se ha equivocado. Sí, ha hecho una patochada. Y como estoy convencido de que está viendo este programa, yo lo que le pido es que rectifique y haga una declaración pública diciendo que sea equivocada. Que sea equivocada. Sí, sí. Bueno, quedaría muy bien, la verdad. Pero ya estamos como cuando el rey se equivocó y no lo volvería a hacer. Vamos a ver, ¿eh? Bueno, pero al menos Salvador Illa pasa cuentas con el electorado. Claro, lo del rey, quieras o no, es un tío que... Todos los que conocemos a Illa personalmente sabemos que la ha cagado. Sí, sí. ¿Vale? Porque Illa no es un tío que le guste prodigarse, ni precisamente es un tío que le gusta, pues eso, las cámaras y las fotos. No, es un tío bastante, en realidad es un tío bastante gris. Lo estamos conociendo porque hay pandemia, porque si no hubiera habido pandemia no hubiéramos sabido nada de Illa nunca, ¿vale? Porque es así, ¿vale? Pero ahora a algunas personas se les llama gris.
Bueno, Gris, quiero decir que no es un estrafalario, que no es un tío de foto, o sea, que no es un tío que quiera acaparar titulares, es un secretario de organización puro y duro y nato, ¿vale? Que está donde quiere estar. Pero lo cierto es que no es solo el Salvadorilla, tío. Es que estaba el de justicia, es que estaba el de cultura, es que estaba la de defensa, es que estaba medio gobierno allí, tío. O sea, lo peor es el de cultura, el peor es el de cultura, ¿eh? Es que no tiene que estar. Es que claro, o sea, ¿qué hace el de cultura con el Pedro J? Vamos, yo no sé, pero de todas maneras, si no hay que dimitir por el hecho y podemos, o sea, podemos pasar por alto la falta de empatía, de sensibilidad y no sé qué, lo que son es bastante, o sea, ¿quién les ha puesto la agenda? ¿Quién maneja esas agendas para que vayan 4 o 5 ministros a las 24 horas de declarar el sistema del estado de alarma a un evento? Sí, estoy de acuerdo. Es que claro, o sea, alguien tiene la responsabilidad y ellos desde luego deben decir, oye, ¿cómo voy a ir a una fiesta ahora, tío? Y ojalá fueran solo ministros, porque si vemos la lista... No, la lista es cojonuda. También hay políticos, también hay... Está el alcalde de Madrid, por ejemplo. También, claro, puesto, dices, ostras, es que ya se lo han saltado todos. Bueno, todos. La Inés Arrimada, la Villacís, también. Dios. Sí, pero un comentario, Joan Jordi. Hablabais antes de los de Podemos. Los de Podemos han tenido una ocasión fantástica de haber dicho: no, nosotros no fuimos, no porque fuera Pedro J, no fuimos porque era justo el día que se declaraba el estado de alarma. Y habían quedado como Dios. Sí, pero tampoco les da la piedra, ¿sabes? No les da, no les da. Sí, verdad. Se le ocurrió al iluminado de turno. No se le ocurrió a nadie, pero al Gentili, al Gentili. No se le ocurrió a nadie. Pero bueno, yo ahora quiero que analicemos una noticia, porque seguro que en vuestros territorios pasa igual. Han sacado un estudio esta mañana, muy bueno, que determina lo que ya venimos sabiendo, que es que el COVID tiene una incidencia en Cataluña. La COVID. Tiene una incidencia, enfermedad. Sí, cierto. Tiene una incidencia 5 veces mayor en Cataluña, en el barrio donde más incidencia tiene, que es el barrio más pobre, que es en Nou Barris, ¿vale? Que en el sitio donde menos, que es San Cugat del Vallès. En Madrid es igual, ¿eh? Yo creo que en todos los territorios pasa exactamente igual. La pregunta que quiero lanzar, y a la audiencia que nos está viendo también, que está el chat muy animado, es: ¿vosotros creéis que esta crisis se está gestionando teniendo eso en cuenta, que los sitios, que sí, este virus sí entiende de clases y sí entiende de nivel de pobreza, porque al final es una crisis, es una enfermedad que se está cebando con la gente más vulnerable, y además el estudio lo ponía bien claro, que era un tema de que peores viviendas, gente más hacinada, gente con trabajos precarios que no lo puede dejar, que se obliga a coger el transporte público, etcétera, etcétera, etcétera. Yo quiero lanzar ese tema porque creo que eso viene siendo también un pilar bastante fundamental. O que está con la misma mascarilla todo el mes. Exacto, o que está con la misma mascarilla todo el mes porque no tiene dinero para comprar. El virus, Nuria, no entiende absolutamente de nada. O sea, el virus como virus no entiende. Y claro, no ya entiende sé nada. Que no. Lo que entiende es la injusticia social, o sea, en la que estamos inmersos. Y efectivamente, ahora se ha demostrado que por las sustancias del virus afecta mucho más a las zonas donde hay mayor condensación de población, donde la gente vive vacinada en pisos con mayor número de personas, que además tienen que coger el metro y no va en un coche con un chofer, etcétera, etcétera. Pero no es el virus el que entiende, es la injusticia social en la que estamos inmersos. Sí, pero alguna de las comunidades en las que vivís, y aquí tenemos 4 o 5 comunidades diferentes, ¿alguien ha tomado alguna medida en concreto? No. Para esos lugares donde van a estar, aunque sean los 3 masivos, que nadie ha tomado nada. ¿Cuál se puede tomar? No, pues aquí lo que decían, aquí lo que decían era que era imprescindible que en esas zonas de más incidencia hubiera muchísimos más test masivos que en cualquier otra zona, y sin embargo no los hacen. No, bueno, darles vez de un piso de 40 metros cuadrados, uno de 140, y que en vez de estar 10 personas, estén 3. Claro. No, José Luis, pero más control también. José Luis, y en esas zonas dar mascarillas gratis a la gente, porque no tienen dinero más que para mascarillas, que a veces tienen que elegir entre mascarilla o comer. ¿Entiendes? Eso también sería importante. Y dar gel gratis para que se laven las manos y para que se desinfecten. Facilitar a esa gente todo ese mecanismo, porque yo es que no sé por qué me toca a mí, me toca estar siempre con colectivos sumamente vulnerables, que están yendo a los servicios sociales a buscar comida y que están en una situación límite
de estar hace 3 meses pagando su alquiler normalmente viviendo en una casa a tener que ir a una casa de acogida o un albergue, con todo lo que tienen. Cuando no en la calle. Exactamente. Entonces la cuestión está en que esa gente no puede, anda con la, a mí me lo reconocen, que andan con la misma mascarilla, solo la utilizan para que no les multen, porque no pueden comprar una mascarilla para cambiarse cada 4 horas. Entonces, claro, porque es eso o comer. O es eso o pagar la luz. Entonces, claro, porque son 6 en casa, ¿entiendes? Entonces, claro, eso es lo que tendrían que hacer, dar ahí gratis las mascarillas el gobierno. Gerardo. No, que estoy totalmente con José Luis y con Monse, que afecta a las clases, digamos que no menos pudientes. La gente que, como dijo José Luis, no puede tener su coche o no puede gastar en gasolina, se va a ir en metro, va a ir en transporte público. Estamos viendo que, por ejemplo, aquí en Asturias han tenido que doblar autobuses, trenes... Pues será el de Asturias, porque aquí en Cataluña no han puesto ni un taxi, vamos, es que nada. Aquí, ojo, Nuria, que lo han hecho por la gente que lo estaba denunciando en redes sociales de cómo esos trenes por la mañana, esos estudiantes que se iban a las universidades, estaban llenos. Gerardo, ¿tú viste ayer las imágenes de Sants? Porque era una auténtica vergüenza. No sé si Joan las tiene por ahí o algo, porque había una durante todo el fin de semana, hubo una obra en las vías de Sants. Eso se lo sé. No se acabaron a tiempo, que tenían que haber acabado el domingo y acabaron el lunes. Y ayer, si no había 2 o 3 mil personas en los andenes de Sants, no había nadie, tío. Sí, sí. Y además con retrasos, que eso hacía que los trenes iban más llenos. Y aquí quería añadir yo y conectar otra cosa a lo que ha dicho Gerardo, que eso del transporte público, hacerlo ya. Es decir, que en los barrios que hay rentas más bajas, pienso por ejemplo en barrios de Tarragona que están, bueno, que no los conocéis, no hace falta que den los nombres, pero en barrios de Tarragona que están a las afueras, que digo, pero ¿cómo es que no han puesto el doble de autobuses allí? ¿Cómo es que no, que en el tema del Redolías, cómo es que no hay más? Al menos aquí en Cataluña, no sé cómo el resto de sitios. Aquí no está previsto nada. Perfecto. El tema de las mascarillas, que lo hagan mañana. Es que además, ya entrando con el punto egoísta de los partidos políticos, hacer eso es que les puede ir muy bien. Ya entrando en el tema político, ¿eh? Yo no entiendo por qué. De todas maneras, a mí me gustaría saber, hoy se ha conocido un informe extraordinario que yo recomiendo que sigáis, hecho por la Universidad de Valencia, entre otros, sobre cómo llegó el virus a España. No sé si sabéis. Tenía información no las, lo diferentes dije, vías, no. Las diferentes sí, vías. Sí, las 5 vías por las que entró el virus, ¿no? Eso es. Desde el partido Valencia. Atalanta. Hasta la feria de la moda en Milán, etcétera, etcétera, ¿no? 5, creo que eran 5 o 6 vías, ¿no? O sea, se ha hecho un estudio muy exhaustivo que casi prácticamente dicen que cuadra perfectamente con lo que ha ocurrido. Ahí me gustaría saber, supongo que lo estarán haciendo, que se hiciera un estudio de los porcentajes de infecciones por actividad. O sea, cuánto es por botellones, por fiestas ilegales, por juergas en las casas. ¿En el trabajo? ¿Cuánto es en el trabajo? ¿Cuánto es en el desplazamiento? O sea, ¿cuánto es en misa? Que hicieran un estudio. Y las horas en las que se producen. O sea, si es a las 3 de la tarde o es a las 1 de la madrugada, ¿no? Porque yo estoy convencido, y es solo intuición, de que lo fundamental es la vida social, que somos una panda de juerguistas irrelevantes, o sea, irredentos, y a altas horas de la madrugada, o sea, por encima de las 12 de la noche, probablemente de las 10 de la noche. Por eso yo siempre he defendido que el toque de queda tenía que ser a las 10 de la noche, no digamos como Italia, que va a ser a las 6, o está siendo a las 6 de la tarde, pero bueno. Pero yo te voy a dar un ejemplo de esta semana que me ha pasado a mí, ahora te dejo. Probablemente, yo no tengo datos, solo es intuición. Yo sé lo que nos pasa, nosotros estamos trabajando, espera un segundo, pero sí, hay un estudio, sí. Pero espera, yo te explico lo que me ha pasado a mí esta semana, yo siempre me explico cosas que me pasan. Nosotros esta semana, yo trabajo en servicios sociales. Nuestro centro de trabajo es una casa antigua, muy antigua, que se hicieron pues 3 departamentos, 3 plantas, ¿no? Mal ventilada, mal ubicada, porque es una casa antigua y además adaptada, donde trabajan, no te exagero, pues 7 u 8 personas por planta. Yo tengo suerte porque tengo un despacho aparte, pero las trabajadoras sociales, las gestoras, no sé qué, pues todas trabajan en espacios diáfanos de 7 u 8 personas.
La semana pasada una persona dio positivo, que además es una persona que Sanidad tiene puesta como paciente cero porque ella no sabe dónde se ha contagiado, nadie de su entorno está contagiado y es una mamá que ni sale, ni entra, ni hostias, ni en el colegio, ni absolutamente nada. Ayer ya teníamos, de 4 pruebas que se habían hecho, ya había 3 positivos. Ninguna de esas personas salía de juerga. O sea, son gente, ahí la única que sale de juerga soy yo. Y ya no, o sea, quiero decir, ¿vale? Y ya no. Pero todas esas, entonces, y ahora estamos esperando más y todos entendemos, menos yo y otra que estamos aparte y tal, que casi todo el mundo va a estar, pues, contagiado. Pues la que tenía al lado está contagiada, la que tenía no sé dónde también, en fin, yo qué sé. Pues en los centros de trabajo se producen muchos contagios. Muchos contagios. Y a mí me da la sensación de que esos contagios, o por lo menos no se está hablando de ellos, porque yo hoy sí he visto, por primera vez he visto hoy en el país, que hacían una mención a que ahora, en la segunda ola, en este momento, se estaba dando una incidencia en adultos mayores que tiene que ver con la movilidad laboral. No. Pues en el país han sacado hoy un artículo en el que decía eso. Que la edad de media estaba subiendo y que tenía que ver con la movilidad laboral. Yo creo que lo que tú dices es muy interesante si alguien lo hace. Yo no sé, Jordi, si tú has tenido conocimiento de que se haya hecho un estudio similar. Sí, bueno, había un estudio de dónde se había contagiado la gente, al menos en Cataluña, y ya os lo buscaré y ya le pasaré a José Luis cuando lo encuentre, porque la verdad fue, lo encontré por Twitter y ahora no sé cuál es. Y después otra cosa que explicabas tú, Nuria, que es el tema de estar en contacto con gente de COVID o conocer gente con COVID. Yo tengo, aparte de la familia confinada en casa, que no pueden salir, y de los 4 o 5 que tengo familiares que tengo con COVID, 4 son asintomáticos. Y eso es donde quiero llegar. Es decir, hay un montón de asintomáticos también. Hay un montón de asintomáticos. Claro, yo, por ejemplo, de los 4 que os he dicho de mi curro, nadie le pasa nada. Por eso. Sea, no positivo, pero a nadie le pasa nada, ¿sabes? Esto, cuidado, en marzo, cuidado, a lo mejor cuidado, no te enteras. Cuidado, Joan Jordi, cuidado. El asintomático, que probablemente lo haya cogido en una juerga nocturna a las 2 de la madrugada, cuando se toman los cubatas y están borrachos y se quitan todo y no hay distancia social, que es lo normal, viene a casa a ver al abuelo, a ver al padre, a ver a la madre, y contagia al padre, contagia al abuelo y contagia a la abuela. Que como si es un grupo de riesgo, acaba ingresando en la UCI y muriendo. Esa es la cuestión. Ahora en Navarra han prohibido reuniones entre no convivientes. Y el consejero de presidencia, que además es amiguete mío, se preguntaba, ¿cómo podemos pillarles, no? Y decía, pues nos va a pasar como a los que infringen la velocidad en la carretera, que a muchos se nos pasarán, pero a otros les pillaremos. Digo, mira, Javi, se llama Javi Ramírez, lo tiene muy fácil. Vivimos en una sociedad de gilipollas exhibicionistas. Vete a Facebook, vete a Twitter, vete a Instagram y ves lo que cuelgan. Y lo vas a pillar a todos. Y a todas. Porque somos una sociedad de gilipollas exhibicionistas. Y les pillan. Aquí la Emma nos da un dato que dice que hay 17 contagios confirmados en la Guardia Urbana de Badalona, por ejemplo. Bueno. ¿Qué pasa? Que quería decir una cosa. Que no creo que, por ejemplo, mi pobre hermana esté con COVID porque ha ido de botellón. No sé hasta qué punto, a ver, que sí que hay mucha gente irresponsable, yo siempre te lo digo, que tiene razón en esto, pero generalizarlo a todo creo que no. Yo más bien, a mí me da la sensación de que mucha gente le puede dar al colegio, le puede dar a muchos sitios, que estás con muchas personas en el metro, que también lo comenta siempre, estás en el metro, alguien es asintomático y sin querer te puede contagiar a 2 personas, estás muy apilotonado y al final, es que yo creo que hay muchos puntos de no, cuidado, ¿y quién es el paciente cero en el metro? Pues te digo yo, probablemente uno que se ha ido de juerga y a las 3 de la madrugada con 3 cubatas se ha quitado la mascarilla. Espera, que tengo que acabar. Monse, te he visto reírte cuando lo ha dicho. Yo, José Luis, tengo que entenderte. Yo, cuando habla José Luis del tema este, lo paso por el filtro para no que no me salga la gallega guerrillera. Lo paso por el filtro, porque yo creo que él está muy sensibilizado por diversas razones, más a lo mejor que podemos estar otros, porque él, pues, por lo que sea, pero yo me quiero reír porque me parece que para José Luis todo lo soluciona con el botellón y los jóvenes, y yo creo que hay mucho más detrás. Pero bueno, no. Yo lo entiendo, yo entiendo esa preocupación que él tiene, y eso es lo que cuando yo lo veo a él comentar estos temas, yo empatizo con él y esa...
y lo comprendo. No lo comparto, pero lo comprendo, nada más. ¿Tú ves la tele, Mose? Yo sí la veo, claro que tele? Sí. ¿Ves el telediario? Pero, cualquier tipo de telediario. ¿Cualquier tipo de telediario? Papel que está haciendo los informativos ahora. No, cualquier tipo de telediario. No, pero hay una parte que es información. ¿Tú ves que todavía con la que está cayendo hay subnormales, perdón, subnormales es peyorativo, no quiero utilizar esa palabra? No, gente flipada. Hay canallas, llamemos a cada uno por su nombre, que siguen haciendo el chorra para contagiar a los demás y que cierren los comercios y que cierren los bares, los restaurantes, que se quede la gente sin empleo y algunos se infecten y acaben en un hospital en la UCI muriendo. Y aún todavía hay, no uno ni dos, muchos, y estudiantes en Salamanca, fíjate el futuro que tenemos con esos tipos que escalan por el porque llegan a las 3 de la madrugada escondidas para que no les vean y tal. A esos, a trabajos forzados, hombre. Aquí no tenemos gulash, pero igual hay que inventarlos. Decía hoy un responsable importante, ¿eh? un experto importante, no voy a decir responsable porque parece político, ¿no? Tienen que estar un mes en una residencia de ancianos donde haya un brote de coronavirus, o en una UCI, o en algo así. Pero hay mucha gente porque que tiene la que estar entonces. No vale. Hay mucha gente, no vale, que vaya también el director general de TMB, que no pone más metros, la que no pone los rastreadores, la que no contrata médicos, que vayan todos. Claro, que vayan todos, porque, hombre, sí, por supuesto. En lo que estoy de acuerdo con este último argumento es con una cuestión, que una vez más se materializa que el ser humano, lo que no vive en primera persona, el hablar no es lo que decía también John Jordi antes, el seguir los ejemplos, y los ejemplos que está dando la clase política y todo lo demás no son buenos. Y después otra, el tema de que si tú no lo vives, pues te es más difícil verlo, ver realmente todo el riesgo que está corriendo, se lo toman más a la ligera. Estoy totalmente de acuerdo con lo que estáis comentando. Y yo sí haría, yo por ejemplo, a esta gente que cojo un botellón, pues yo le mandaría de trabajo social, pues que fueran a limpiar pues en una residencia de ancianos y que vieran todo lo que puede traer de consecuencias, pues una cosa. A mí me parece muy bien todo esto, pero la verdad es que me gusta mucho que ahora a los jóvenes les estemos echando toda la mierda cuando llevamos 20 años sin preocuparnos de los jóvenes, dándoles una educación de mierda, teniéndoles unos colegios de mierda, en unas universidades de mierda y aprendiendo cero. Y con una familia que no se preocupan de ellos desde hace un montón. Y ahora pretendemos que los jóvenes, encima de ser comprometidos, encima tengan conciencia crítica y sepan perfectamente lo que tienen que hacer. Porque tienen un presente de mierda, pues sí. O sea, hay un futuro de mierda y un presente también. Entonces, claro, tienes que pedirle al tío que además de todo se esté en su puñetera casa y que lo entienda. Que lo entienda un tío que a lo mejor lo único que hace es ver hombres, mujeres y viceversa. Es que vamos a ver lo que hay, ¿vale? Lo que hay. Mira, Nuria, yo fui joven en el franquismo. Yo fui joven no en el franquismo. No tiene nada que ver, José Luis, por no, Dios, escúchame, contigo. Pero escúchame, que no sabes lo que voy a decir. Y a mí hay gente que me dice, porque ahora en la tertulia donde estoy, en Onda Vasca, me llaman el cascarrabias. Probablemente. ¿Por qué será? Efectivamente. Bueno, pues yo les digo, sí, claro. ¿Tú no has sido joven? Sí. Yo he sido joven, pero yo he sido joven solidario. Yo he sido joven, claro que he sido joven, y me ha gustado la juerga, me ha gustado la fiesta, y me gustaba romper con las normas y tal, pero era solidario, que es lo que una parte importante de los jóvenes de ahora no son. Ni de los solidarios. Mayores. Ni de los mayores. Un momento, que hace rato que quería comentar una cosa. A ver, antes que Gerardo ha dicho que todos los políticos eran iguales, José Luis le ha dicho, no digas eso, que es peligroso, ¿no? Y realmente yo estaba aquí de acuerdo con José Luis. Vale, pues yo también quiero decir una cosa, y ahora me gustaría decirle a José Luis, también es peligroso decir que todos los jóvenes son un desastre. He dicho una parte. Sí, pero en general, una parte que siempre lo dices, y también has dicho antes, que madre mía lo que nos viene cuando hablabas de la fiesta de Salamanca. Pues yo he hablado en general. Es peligroso, al igual que decir que todos los políticos son iguales, porque al final es el típico discurso de decir lo que nos viene, los jóvenes de hoy en día no tienen futuro. Es un desastre. No, es verdad. Hay que son una parte, pero hay que decirlo siempre. Y después, ojalá, todo el desastre que tenemos ahora fuera por los judíos. Exactamente. Pero además yo sí he hablado en general y me reafirmo. Me parece muy fuerte
que nadie se, que ahora la peña se crea que tenemos unos, pues, lo que sé, la generación mejor preparada del mundo, cuando nadie se ha preocupado de ello desde hace un montón de tiempo. Tenemos lo que hemos criado. A ti, José Luis, te criaron de una manera, a mí me criaron de otra, a él le criaron de otra, y Joan pues habrá tenido que espabilar para ser un tío como lo que es. Pero hay mucha gente de ese. Sí, claro, que te criaron de otra, evidentemente. Te criaron. Claro, bueno, te criaste hasta sin libertad. Imagínate si te tuviste que espabilar para tener valores. Entonces, no se puede, o sea, no, o sea, se puede, y además la mayoría, la inmensa mayoría de la gente joven hace lo que tiene que hacer. Yo ahora salgo a la calle y no hay gente en la playa borracha. No la hay. Y estoy segura que tú sales a la calle, Gerardo, y tampoco hay gente borracha en la plaza. No, para nada, para nada. Y yo, mira que siempre fui uno de los defensores de esto de la gente joven que hacía botellones y demás, pero bueno, viendo las fiestas también ahora de no tan gente joven, eso, ¿vale? De no tan gente joven. Está claro que estamos ante una pandemia bastante grave, bastante grave. Y que lo que mira, por ejemplo, Emma, a través del chat, que tenemos unos cuantos comentarios. Sí, tengo bastante. José Luis, eso se enseña en casa. Y realmente yo creo que la educación se enseña en casa. A ser solidarios no tampoco es culpa de los jóvenes. A lo mejor es culpa de los padres. Porque a lo mejor si yo no hubiera tenido unos padres como los que tengo, no hubiera salido como soy. También es una causa de educación por parte de los padres. Los niños copiamos todo lo que vemos en casa, José Luis. Eso ya lo sabes tú desde... No. Yo te voy a decir una cosa. Yo siempre suelo decir, y lo he escrito además, que la culpa la tenemos mi generación. Porque fue una generación que vivió tanto la falta de libertades que luego trasladamos a nuestros hijos el concepto de libertad. O sea, quisimos darles libertad. Y yo creo que nos pasamos de rosca. Entonces no supimos educarlos bien y ellos no supieron educar a sus nietos bien, o sea, a nuestros nietos, a sus hijos bien. Por eso, porque quisimos darle libertad y nos pasamos de rosca. No fuimos capaces de poner el límite y crearle los límites a ellos. Este es el límite. El límite es tu libertad. Termina donde empieza la libertad de los demás. Ahora, si con todo lo que tú haces afecta a los demás, ahí acaba. Y hay una cosa que no, yo creo que ahora no sé si se hace. Tienes razón en eso. Si ahora se hace, pero por ejemplo, yo el otro día en este tema también hablaba con uno en el debate de la tele que decía, no, la culpa, claro, es que los jóvenes se contagian tal porque mi hija se ha contagiado, pues porque sale y entra y no sé qué, no sé cuánto. Y yo le pregunté, bueno, pero ¿tu hija cuántos años tiene? 21. Y yo, ¿dónde vive? No, en mi casa. ¿Y por qué sale? ¿Y por qué entra? Quiero decir, yo si vivía con 21 años en mi casa, pues para salir y entrar, yo tenía que decirle a mi madre si iba a salir y entrar. Y si mi madre me decía que no salía, pues no salía. Pero es que parece que eso ahora no existe. Entonces, claro, a mí que me diga un señor que la culpa de los jóvenes porque su niña entra y sale porque donde le da la gana y no es capaz de decirle, niña, no se sale hoy, pues la verdad es que me parece una cosa un poco flipante. Yo no sé, me siento muy vieja en este momento, pero... ¿Qué pasa? A mí mi padre me miraba... No digo ni siquiera, a mí no me ha pegado nunca mi padre. A mí mi padre me miraba y perdoné la expresión. Y yo me cagaba encima. O sea, decía, Dios mío, ¿qué habré hecho? Hoy en día es un cachondeo. Si veo a los críos por la calle llamando hijo puta a la madre, lo ves en la calle. Pero ¿dónde vamos, Dios mío? ¿Dónde vamos a ir? Bueno, hay una cosa que quiero pasar un poco, porque también quiero coger la pregunta de Galo, que hace rato que la hizo, ¿no? Quiero primero haceros una pregunta en general, porque ya de tema del estado de alarma, que hoy nos hemos comido la noticia de que el estado de alarma del Estado se ha acabado. Ya no, le han decretado que ya no hay estado de alarma, que ya cada comunidad autónoma, que a quien Dios se la dé, que San Pedro se la bendiga. Yo no lo he entendido. No he entendido. El estado de alarma sigue vigente, lo que han quitado es el toque de queda, perdón. Pero no lo he entendido. Maniobra política de Iván Redondo. ¿Pero para qué? Sí. Para forzar a que voten el jueves a favor. Impuestos, además, también. Pero entonces yo entiendo que a partir del 9 de noviembre, que la comunidad que no quiera tener toque de queda no lo va a tener. Exactamente. Están forzando a que el jueves voten a favor. Pues vamos de culo, porque entonces ¿para qué queremos? Quiero decir, o sea, entonces nosotros, por ejemplo, ahora en Cataluña podemos tener un toque de queda eterno, que es lo que quieren estos mamones de la Generalitat, porque además nosotros estamos sufriendo la peleilla entre los C y C, los catetos y los clasistas, estamos en eso, ¿sabes? Pero a ver, nosotros podemos estar así hasta el fin de los tiempos y que mañana, yo qué sé, los de Baleares, la Francina, digan que quieren ir a tomarse unas copas y no se ponga toque de queda.
Pero mira, Nuria, aquí en Asturias ahora el toque de queda es a partir de las 12, es ahora, tal. A partir de dentro de una hora y 45 minutos se cierra Asturias temporalmente, que no se sabe, no hay fecha. Es decir, igual le da hasta el año que viene, no hay fecha. Eso sí, dejamos que la Vuelta a Asturias entre. Pamplona. La Vuelta a España, perdón. O sea, que la Vuelta a España entre. Cuando acaban de suspender todos los rallies que había, todas las competiciones deportivas que había en Asturias, de hecho el Rally Princesa que se hizo el sábado pasado estaba pendiente de un hilo. Y aprovechamos para saludar a Manuel y a toda la gente de Arras Competición. Y le preguntaban una pregunta al presidente de Asturias, y dijeron, bueno, ¿y la Vuelta a España usted la va a dejar pasar? Porque usted sería este fin de semana, que ya Asturias estaría cerrada. No, es que es un evento deportivo. Es que yo no puedo quitar que entre un evento deportivo a nivel nacional, igual que tampoco puedo dejar que los jugadores de segunda división vengan al Molinón o al Carlos Tartiere. O sea, que yo creo también lo que tú decías del estado de alarma, de tal, que la economía se haga lo suyo. Yo creo que el señor Pedro Sánchez es muy listo. Ha dicho, bueno, mira, yo no quiero saber nada, yo ya me he fandangado de sobra, no queríais vosotros tal, pues ahora, cada uno... Cogobernanza, se llama exacto. Cogobernanza. Que cada uno sostenga lo suyo, y yo, si por ejemplo Asturias tiene malos resultados porque os han confinado o cierran los negocios, no es culpa mía, será del presidente de Asturias, aunque sea de mi signo político, pero mía no es. A mí no me afecta, que afecta a Asturias, que afecta a Cantabria, que afecta a Cataluña. Aquí hay un problema muy grande, pero... y es que... Joan y José. Nosotros que seguimos la política... Espera, deja a Joan que haga su argumento, Joan. ¿Has dicho Joan y José o...? He dicho no. Joan y luego José Luis. Joan. Ah, vale. por eso, a lo mejor estaba... No, nada, que únicamente decir que aquí nosotros que estamos medio metidos en política, más allá de hacer análisis que aún no han llegado, el análisis actual es, nosotros estamos... no metidos, pero estamos siguiendo la política al día a día y vemos cómo nos cuesta entender las decisiones que están tomando. Yo creo que un ciudadano de pie, que básicamente lee un poco el diario, mira un poco las noticias, ve esto y no se entera, no se aclara, no porque no, sino básicamente porque lo están contando muy mal, la comunicación que hay desde el gobierno de Cataluña, de la Generalitat, hasta el Congreso de los Diputados o el gobierno de España, están dando una comunicación muy mala. Nos cuesta mucho saber, por ejemplo, si yo tengo que ir un día a Madrid, si puedo ir o no, que no es verdad, pero bueno, es un ejemplo. Si, es que al final la gente va a acabar desesperada. Si no, pero Joan Jordi, aquí la cuestión no está en que lo están haciendo muy mal. Es que lo que están haciendo es que hoy dicen blanco, mañana dicen negro. Claro, entonces, claro. ¿Cómo vas a confiar en los que...? ¿Cómo los vas a seguir? ¿Cómo vas a seguir las instrucciones? Ponen unas instrucciones y la presidenta de la autonomía se va de copas hasta las 2 de la mañana. Entonces, estos son los ejemplos que nos están dando los políticos de turno. Entonces, ¿qué se le puede pedir a los ciudadanos? Bueno, a los ciudadanos responsables y solidarios que ya no creen en los políticos y ya tal, ya lo hacen por su cuenta y riesgo. Pero los que no... Edite, ¿cómo los vas a meter en cintura si los que tienen que dar ejemplo no lo dan? Eso es lo que decía seamos, vamos a ver, dos cuestiones. Una, hemos llegado a esto porque creéis que porque la ciudadanía ha cumplido rigurosamente con lo que tenía que cumplir, no, porque lo ha incumplido. Entonces, no echemos siempre la culpa a los políticos, que la tienen también. Echemos la culpa a quien la tiene fundamentalmente. Mira, José Luis, la sociedad. ¿Sabes por qué hemos llegado a esta situación? La sociedad. José Luis, no seamos cobardes, no tiremos el balón en el fuego. No, perdona. Somos responsables de lo que está pasando. A mí me puedes llamar cualquier cosa menos cobarde, cualquier cosa. No. Pero lo que te digo es lo siguiente. Pero digámoslo. ¿Quién nos ha traído esta situación? Pues mira, nos han traído esta situación los que cuando estuvimos en el primer confinamiento, que se llevó tan bien y demás, hicieron el desconfinamiento como lo hicieron y dijeron, ahora señores, viajen por España, que es seguro, vayan ustedes por toda España, muévanse para aquí, muévanse para allá, hay que gastar. Sin ningún tipo de problema. Esos son los que nos han traído la situación que tenemos ahora, ¿sabes? Sí. No, y transmitir no, todo no, eso. Hemos llegado a... No, ellos son culpables. Tienen su culpabilidad los políticos, como estamos diciendo. Pero la responsabilidad fundamental es de la sociedad, de una parte de la sociedad, para que no me diga Joan Jordi lo que no tiene que decirme, que es que no tengo que incluir a todos. Tiene razón.
Gran Jordi, una parte de la sociedad insensata, irresponsable y canalla, insolidaria, que nos ha llevado hasta aquí. Solución. Mira, hay un parámetro que miden los científicos, el otro día lo citaba Fernando Sebastián. Nosotros en lo peor de la pandemia de marzo estuvimos en 0,8. Hoy, por ejemplo, India, que está desbocada, tiene el 0,8. Hoy Estados Unidos, que está desbocado, tiene el 0,7. Y Brasil, ¿sabéis cuánto tenemos nosotros? Dos. Tenemos dos. Este país debería estar confinado a cal y canto hace 8 semanas. 8 semanas. ¿Por qué no se hace? Por la economía, la sacrosanta economía. Pero la realidad tranquilo, es que por no hacerlo... aprueban los presupuestos, nada nos confina. Por no hacerlo, y la segunda, por no hacerlo, estamos destrozando la economía. Bien, y la segunda parte es que el jueves se vota lo de los 6 meses en el Parlamento. Y el Iván Redondo, que es un maquiavelo de muchísimo cuidado, que yo le odio a muerte, el Iván Redondo se le ha ocurrido la magistral idea de decirles, les vamos a acojonar, hombre, poquito. Les vamos a decir que a partir del día 8 de noviembre, el 9 de noviembre, cada uno que se la ventile como pueda. Y entonces van a tener que votar a favor sí o sí. Y esa es la jugada. No, pero otra cosa que más. Se está José agarrando de los huevos para que voten sí. Pero los oyentes, presidentes autonómicos que sepan los oyentes. Es una cosa que también hay que dejar clara y que lo sepan los oyentes. El Ministerio de Sanidad de toda España son un equipo de 20 personas, 20 personas incluido el ministro Illa, de funcionarios que hay en el Ministerio de Sanidad. El resto porque está totalmente delegado en las comisiones. Exactamente. Tenemos un estado de las autonomías. Exactamente. Claro. Por eso mismo se necesita una colaboración estrecha con las autonomías, porque está todo totalmente delegado el tema de sanidad. Claro, y con las 20 personas que hay en el ministerio, no se lleva un tema de un confinamiento. Se necesita la colaboración de las autonomías y hacer un trabajo en equipo. Pero ¿qué pasa? En las autonomías, donde hay el PP, guerra para aquí. Donde está el PSOE, pues bien. Y donde no tal, y es una guerra partidista en vez de ser todos a una. Déjame es hablar que hay preguntas. Hay dos cosas, yo esta semana he escuchado dos noticias, porque aquí los medios catalanes, que son muy suyos, cada vez que tienen un catalán en algún sitio aprovechan para entrevistarlo, y aquí tenemos dos catalanes fuera, uno en RAC1, que lo entrevista, que está en el ensayo de, bueno, que es uno de los científicos del equipo de Oxford, de la vacuna de Oxford, y otro que está en el equipo de la vacuna de, bueno, que está en Harvard, ¿vale? Bueno, ambos coincidían en lo mismo. Esto que están haciendo los gobernantes no es ninguna estrategia sanitaria. Esto de cierro, que se baje, abro, que se suba, cuando se suba, cierro, que se baje, tal. Eso no es una estrategia sanitaria. Eso es la ruina de la población, de la sanidad y de todo el rollo. Y todos los epidemiólogos, todos coinciden en que, independientemente de que la gente haya tenido lo que tenga que hacer, pero todos coinciden en que ningún gobierno, ninguno, ha hecho lo que tenía que hacer. Ni han hecho instrumentos sanitarios, ni han reforzado la sanidad pública. Se los hacían chinos cruces, han hecho. Pero los eso no chinos, es un gobierno, sí. Es una dictadura, tío. A ver, pero yo no creo que tengamos que tener una dictadura, yo lo que creo que tenemos que tener son políticos competentes, mejor que una dictadura. Entonces, si todo eso es así, yo creo que nosotros lo que deberíamos exigir como ciudadanos es, hostia, yo no puedo estar arruinándome cada 3 meses y levantando la persiana cada 3 meses, mientras tú esos 3 meses no los aprovechas ni para contratar rastreadores, ni para hacer test, ni para poner médicos. Eso es lo que dicen todos los epidemiólogos. Y aquí pregunta la Emma, por aquí, que dice, a través de la ley, ¿de qué ley de comunidad autónoma puede decretar un toque de queda sin que el gobierno imponga el estado de alarma? Pues de ninguna, Emma. No puede. Sí, no puede, pero lo que no obvia es que si tú no quieres decretar el toque de queda, si no quieres ponerlo, pues no te lo pones. Yo intuyo... Es que hay una cosa que se llama libertades individuales, y la libertad de desplazamiento es una libertad inalienable que solo se puede quitar a través de un estado de alarma. Claro, pero lo que yo digo es, yo estoy convencida de que el día 9 de noviembre, 00, un minuto, la Ayuso va a levantar el toque de queda, seguro. Si se vota el jueves que hasta el 9 de mayo, no. No, José Luis, estás equivocado, porque el decreto que van a votar que han sacado hoy, lo que elimina no es lo del confinamiento perimetral, pero elimina el toque de queda. No, pero le da las armas al gobierno de hacerlo. Al gobierno de cada comunidad autónoma, pero no hacerlo. Eliminar tampoco.
El toque de queda lo elimina, pero depende de cada comunidad autónoma. No. Sí, hijo, que sí, que es lo que han tenido. La comunidad autónoma tiene potestad de decir las horas, pero no sé si puede quitarlo. Lo ha eliminado el toque de queda el decreto. Lo voy a pasar la noticia por el chat, coño, que es noticia porque ha durado el toque de queda 48 horas. Que me puedo equivocar, que no sé. Le da al gobierno manos libres si se vota lo que quiere el gobierno, que hay problemas con el PNV y con Esquerra, porque el PDeCAT, por cierto, ha dicho que vota y se acabó, o sea, vota a favor. Claro, porque lo que quiero es tener más mancha. Bueno, pues si se vota lo que quiere el gobierno tendrá la potestad de continuar con el estado de alarma hasta el día 9 de mayo, si quiere, claro. Y por tanto de poner el toque de queda. A ver, el PDeCAT quiere votar a favor y no voy a ser mal pensado. Pero yo creo que el PDeCAT quiere votar a favor básicamente para que no haya elecciones en Cataluña y que se... Efectivamente, y poder ellos manejar hasta que sea. Aquí lo que dice es, de hecho, el decreto se modifica, el decreto vigente aprobado el pasado domingo y vigente hasta el 9 de noviembre, para que a partir del 9 de noviembre se suprima el toque de queda que existe en la actualidad. De 11 a 6, desde la mañana, y que sean las autonomías quienes lo administren. Pero ya el gobierno no obliga a tener toque de queda. Vale. Cada ¿Eso sí cada... que se va a votar el jueves? Eso es lo que se va a votar el jueves. Pues será porque ha modificado hoy. Claro, lo han modificado hoy. A partir del toque de queda dura hasta el 9 de noviembre, el obligatorio pues por el Estado. Por eso viene la posición de acojonarles con diciendo, oye, a partir del 9, como me habéis forzado... Cada Dios le da de San Pedro de la bendiga, exactamente. Entonces, lo que yo digo es, como a partir del día 9 ya no existe la obligatoriedad por parte del Estado del toque de queda, Madrid, por ejemplo, abre la puerta y aquí alguien Dios le da de San Pedro se la bendiga. Y los pobreticos de Castilla y León otra vez a joderse y los de Castilla-La Mancha también. No. Sí, ¿qué es el problema que tiene ahora Ayuso? Por eso está reculando tartamudeando. Si Castilla y León cierra, si la otra comunidad... Sí, todo el mundo está cerrando para que yo no vaya. Si cierra Castilla-La Mancha, si cierra Madrid puede hacer lo que quiera, que no van a poder ir a ningún sitio. Pues claro, porque estará cerrado lo del lado. Claro. Ya, pero que tengamos que cerrar todo para que porque alguien haya una peña que no tal, yo qué sé. ¿Eh? Claro, es la pera, o sea, la pera del todo. Y aquí, quiero dejar de contestar la pregunta de Galo antes de irnos, que yo creo que nos queda poco, que dice, ¿qué nos parece la subida de impuestos socialistas a las empresas y negocios y grandes fortunas? Y de Podemos. ¿Qué nos parece? Pero la subida es como muy chorra, ¿no? La he visto así por encima. Y son rentas más de 300.000, ¿eh? Que aquí no le están subiendo los impuestos a los que estamos aquí, seguramente. ¿Pero a quién están subiendo? No, están subiendo. El impuesto de sociedades se sube, eso sí lo he leído. El impuesto de las fortunas también, pero no sé cuánto. Sé que se suben a los rendimientos del trabajo a partir de 200.000 euros. A mí me parece cojonudo. A mí también. Esa es mi opinión. A mí también. Pero bueno, Nuria, yo soy uno de los afectados porque yo bebo mucha Coca-Cola, ¿eh? Así que sé que van a subir. Hombre, tú porque no eres un pobre guay, porque los pobres guay bebemos Mochandón, chaval, y veo para que beben Coca-Cola. Bueno, mejor que ahora ya no vamos a beber Coca-Cola. Ya eso es bueno para la salud. ¿Pero a quién le puede parecer mal eso? Pregunto. A los que a la gente le parece mal. A mí no me parece mal, pero espérate, es que aquí entramos en la de siempre. A mí no me parece mal que suban un impuesto de sociedades a las sociedades que facturan un montón. Pero hay muchas SLs. Si para subirle los impuestos a las que facturan un montón, también hay que subirle a la SL de una clínica dental, bareto o no sé qué, ya me empieza a jorobar. No, pero a eso no se lo suben, Nuria. No. Vale, a eso no se lo suben, ¿eh? No. Bueno, veremos. Entonces voy a ir al chat. Yo me leí con detalle las medidas que anunciaba el país y no entraba ese grupo de contribuyentes. No. Eran a grandes empresas, no era. Y grandes fortunas. Grande empresa, creo, ¿eh? Y grandes. Un oyente, Cardiqueren, que no sé quién es, hola, ¿qué tal? Que dice que varios medios franceses afirman que el gobierno va a iniciar un confinamiento total a partir del jueves, 4 semanas, que será anunciado por Macron o el pequeño Napoleón. Y Cardisken también dice que la ministra portavoz hoy ha anunciado que el toque de queda solo quedará generalizado hasta el 9 de noviembre, que luego será de cada competencia autonómica, como ya hemos venido a decir.
¿No te queda algún tema? Porque nos tenemos que ir despidiendo, me quedan 30 segundos. Bueno, pues no. Nada, yo creo que nada, pero sobre, estoy mirando el chat y hoy ha participado bastante gente. Mucha gente, estamos claros. Es que yo vuelvo a decir lo del principio, que queda muy mal, pero bueno, como la gente ya no tiene nada que hacer, pues nos ve. Eso es lo que hay. Pero Gerardo Suárez, un comentario, no sé quién es. No sé. Salvador y ya nos ha visto. Bueno, familia. Monse, cuidar en las islas. Pronto nos vemos, si podemos. Gerardo, en Asturias, allá tú con tu tasa baja. Cuídense en Navarra, que estáis, vamos, que estáis fatal. Compañero de Tarragona, aquí nadie nos hace caso, ¿te has dado cuenta? Nadie pues, se fija en Tarragona, nadie nos mira, ¿no? Aquí estamos dejados de la mano de Dios. Sí. Y tampoco se habla de nosotros, solo cuando peta una petroquímica, ya está. Nada, nada. El otro día, por cierto, aprovecho para saludar desde aquí a Manuel... Ah, Manuel, lo diré, es el representante de la Marea Pensionista de Tarragona, que cuando has hablado de los barrios pobres, que estuvimos hablando de sanidad, que entrevistamos a él el otro día, nos hablaba de los problemas que estaban teniendo en la atención primaria en el CAP de la Granja de Tarragona. Os recomiendo mucho que estudiéis, es que escuchéis esa entrevista que le hicimos la semana pasada en la Escuela Colombia. A los demás y a todos los que os estáis hablando por el chat, ¿ya os habéis descargado la app de DLV Radio? Pues os la descargáis. Que ya está puesta en la página web de lvradio.org. Arriba, pone descárgatela. Y así nos veis todo el rato. Y hacer favor de suscribiros también al canal YouTube. Por lo demás, aquí nos vamos a ver el martes que viene, por supuesto, porque aquí nos van a tener. Y cuidaros mucho, no pongáis malitos. Ah, y el jueves tenemos especial elecciones de Estados Unidos. ¿Qué? Decía el martes que viene. Cuidaros mucho. Luego que el martes que viene, ¿qué? Es el mismo día de las elecciones, tenemos programa. ¿Cómo vas a tener programa si tenemos programa nosotros? No, ahí tú, tenemos nosotros tenemos un programa, pero todavía no se habrán acabado las votaciones, entonces tenemos poco que comentar con el tema horario. Pero bueno, ahí vamos a ir. Venga, un besito a todo el mundo. Hasta la semana.